Muy buenas noches, mis queridos hermanos, congregados de pronto en diferentes lugares, en sus hogares, de pronto alguno de ustedes la comodidad de su casa. Les saludo en el amor del Señor, esperando que Dios los esté bendiciendo, esté dando paz en sus vidas. Reciban el saludo y un saludo cordial de parte de mi persona, servidor Eli. Quisiera, hermano, en esta noche de oración, compartir la palabra del Señor. Y lo más hermoso, y eso me siento muy privilegiado, porque es una dicha estar en comunión con la iglesia del Señor. Y en esta oportunidad voy a leer el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19 hasta el versículo 22. Dice así: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice el Mesías. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. ¡Qué interesante! El contexto de este capítulo, Jesús está hablando sobre la defensa de un niño. Hay una discusión de sus discípulos de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús usa la ilustración de un niño, de acercarlos o ponerlos en medio de ellos, para poner como un ejemplo verídico en su vida personal. Y el versículo 4 dice: Así que cualquiera que se humillare como este niño, eso es el mayor en el reino de los cielos. El versículo 6 dice de la misma forma: Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera se le colgase en el cuello una piedra de molino de azúcar. ¿Qué gran defensa del Señor Jesucristo para la instrucción de sus discípulos sobre la humildad, sobre la vida, sobre la vida práctica en sí de un niño. Yo quiero ir puntualmente a este versículo de reflexión, el versículo 19 y el versículo 20, 21 y 22. Nos hablan, hermanos, en un contexto de vivir en una vida restaurada o de buscar un perdón a un ser, a una persona. Muchas veces esta cita bíblica mencionado en el versículo 20, donde dice: Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se usó mal en las iglesias cristianas, evangélicas, porque el contexto es que si hallaban a un culpable de pecado, tenían que buscar testigos. Se referenciaba a uno o a dos o a tres testigos para liberar, para testificar qué pecado haya cometido, para orar y perdonar de ese pecador. Y este texto bíblico da una referencia donde está este pequeño grupo de hombres. Allí estaba la presencia del Señor para poder liberar. No definitivamente donde estaban dos o tres congregados alabando al Señor. Qué interesante entender la referencia. Pero en este momento, para ir terminando, yo quisiera, hermanos, referirme a un texto muy hermoso. Cuán importante es para usted estar de acuerdo con el equipo de persona que trabaja, con la persona que vive, o de pronto con la persona de su carrera profesional, o con la persona de pronto de su equipo de trabajo, de empresa, yo no sé. Pero es importante estar de acuerdo. Si nosotros estamos de acuerdo, estamos en coinonía, estamos en congruencia, estamos en un nivel donde nos podemos entender. Qué importante en esta etapa, hermanos, nosotros como iglesia, en casa, con nuestras esposas, de pronto los que son casados, de pronto los que somos hijos con nuestros padres, es importante estar de acuerdo. Este versículo, hermanos, 19, dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, que hoy en esta noche, hermanos, vamos a
orar, vamos a meditar. Nosotros necesitamos estar de acuerdo con nuestra vida personal, con nuestras personas al círculo, con la iglesia, aún con nuestra conciencia más interna. Necesitamos estar totalmente dispuestos de desatarnos de toda ligadura y estar así para orar con toda conciencia y buscar del Señor una bendición grandiosa. Y dice la promesa que el Señor les dará, les será escuchado. Qué importante, hermanos. Es una bendición compartir este mensaje. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, estemos en congruencia con la iglesia amada. Bendiciones. Oremos. Gracias, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que nos limpies de todo pecado, nos libertes de todo mal. Y Señor, queremos aún, nos escudriñes aún, Señor, los pecados ocultos que tenemos. Queremos presentar nuestras peticiones en esta noche. Y escúchanos, Señor, y ten misericordia por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por la sociedad que no te conoce y por el mundo sufriente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.